Hey amigos de Pitstop, ¿cómo están? Hoy estamos acá desde la vitrina Land Rover en Bogotá, en Morato, porque vinimos a conocer el nuevo Land Rover Defender 90. Se podría decir que este es uno de los mejores todoterreno modernos que tenemos actualmente en el mercado, los más tecnológicos, los más capaces, y bueno, hoy no lo probaremos en off-road, lo veremos acá como primer contacto, pero se ve la verdad espectacular. Vamos a conocer sus detalles. La parte delantera es idéntica al Defender 110 que ya probamos el año pasado. Tenemos las mismas luces, tenemos la misma parrilla, tenemos pues prácticamente lo mismo porque estamos hablando de la misma versión First Edition. Acá tenemos en el capó estas apliques en plástico que es para que una persona se pueda parar, como ya lo vieron en la foto que subí en Instagram, y la verdad es súper resistente, funciona bastante bien. Para esta versión tenemos rines de 22 pulgadas con llantas Continental Cross Contact, que si bien estas están más enfocadas para un uso en ciudad y un uso en una autopista, se podrá optar por una opción de llantas All Terrain para tener pues más agarre en off-road. Desde esta perspectiva nos podemos dar cuenta de sus cotas todoterreno y de sus ángulos de entrada, ventral y de salida, y eso que acá estamos en la posición de suspensión más baja. Desde adentro podemos controlar tres alturas diferentes de suspensión, esta que sería la de acceso para poder ingresar al vehículo mucho más fácil. Tenemos la versión media, que es donde circularía en autopista y en carretera, y la opción más alta, que es exclusivamente para uso en off-road, ya que al superar los 30 km por hora, si no estoy mal, la suspensión va a bajar automáticamente. Pasando al interior tenemos también cosas bastante interesantes. Lo primero es que acá en las puertas tenemos estos acabados en, como en caucho suaves, plásticos suaves, que se sienten bastante bien al tacto, junto a esta parte en plásticos rígidos, esto para pues darle mayor rudeza a la camioneta. Y acá tenemos los tornillos expuestos, acá tenemos este mismo material, el caucho. Más adelante tenemos los dos controles para los vidrios, el control de los espejos, las tres memorias para las sillas, acá para bloquear y desbloquear las puertas, y acá tenemos la inscripción del sonido Meridian, que suena espectacular. El interior también es muy interesante, pero es prácticamente idéntico al de la 110. Tenemos acá el mismo volante Defender, que es exclusivo de los, pues, de los Defender, valga la redundancia. Tenemos estas sillas tapizadas en cuero, que en este cuero verde se ven bastante curiosas, se ven interesantes, la hace ver bastante ruda. Y algo que sí no conocíamos de la Defender 110 es que acá tenemos una tercera plaza para la primera fila de asientos, que también sirve como reposabrazos. Acá estoy en mi posición de manejo, que la verdad es bastante buena, tenemos una visual bien interesante del camino. Acá nos podemos dar cuenta que vemos prácticamente todo el frente. Y algo interesante y curioso y raro es la plaza de la mitad, porque esta plaza está bastante elevada, y si yo me siento acá, lo primero es que si el techo estuviera cerrado estaría prácticamente tocando el techo. Lo segundo es que acá tenemos un segundo nivel muchísimo más alto, entonces nos obliga a tener las piernas, la verdad, bastante altas. Quedaríamos realmente con una posición bastante rara y no sé si sea la más adecuada para una persona. De pronto para un niño está perfecto, pero pues para un adulto no. Esta plaza de la mitad se puede reclinar y nos da un descansabrazos bien interesante, porque tenemos dos portavasos de un muy buen tamaño. Acá tenemos todas las conexiones con dos puertos USB, una toma de 12 voltios y un puerto USB normal. Recordemos que esta camioneta está llena de puertos USB por todos lados, pero también nos restringe un poco el paso de lado a lado. Realmente, para mi gusto, está mucho mejor la configuración únicamente de dos plazas al frente, pero bueno, eso ya cada quien lo puede configurar a su manera. Acá tenemos el sistema de la pantalla que ya conocíamos. Vamos a prenderla y... Acá tenemos esta pantalla de 10 pulgadas con un formato bastante horizontal. Por primera vez acá tenemos conexión con Android Auto y Apple CarPlay, y realmente esto era algo que le hacía falta, porque a veces el sistema de audio por Bluetooth es algo complicado de manejar, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Acá abajo tenemos una palanca de la transmisión, que es una caja ZF de 8 velocidades, obviamente tracción en las 4 ruedas, y acá tenemos todo el control del Terrain Response 2. Acá lo primero tenemos el control de descenso, después tenemos el auto start stop, acá tenemos los dos controles para subir o bajar la suspensión. Cuando está en naranja quiere decir que está, pues que nos indican qué posición está, en este caso la más baja.
acá para activar o desactivar el control de tracción y acá para prender o apagar el modo low. Algo interesante de estas dos ruedas es que si activamos el carrito, que sería el Terrain Response, acá nos indica los modos de manejo que podemos seleccionar. Tenemos modo Eco, tenemos modo normal, que sería pues el modo para circular en carretera, tenemos un pasto, gravilla, nieve, tenemos un barro, tenemos arena, tenemos rocas. Acá tenemos un modo específico para el vadeo, que si no estoy mal nos sube la suspensión, y por último tenemos un modo configurable, que acá podemos adaptar cada cosa que queramos del carro. Acá tenemos otro puerto USB, acá tenemos la inscripción de Fender, bastante grande, que se hace ver un carro realmente rudo. Y algo interesante que muy pocas veces vemos es que tenemos también memorias para las sillas del copiloto. ¿Ustedes creen que las plazas traseras serán adecuadas para un carro tan grande? Pues vamos a conocerlas. Para acceder a las plazas traseras, lo primero es bajar esto, lo segundo es oprimir este botón que nos corre la silla hacia adelante. El accionamiento es totalmente eléctrico y este es el espacio que nos queda para ingresar. Realmente el ingreso no es tan complicado, pero sí penaliza un poco la altura de la camioneta, porque pues hasta en la suspensión más baja es algo alta. Y realmente la posición acá atrás es bastante buena, tenemos un espacio muy muy amplio, espacio para piernas suficiente, más de dos manos, espacio para cabeza realmente bien, para el tipo de carro que es, está bastante bien. Y algo interesante es que acá tenemos las famosas Safari Vents o ventanas Safari para poder observar la naturaleza desde una perspectiva diferente. En donde penaliza un poco es en el tema de estos apliques de carrocería, porque acá podemos montar varios accesorios interesantes como una escalera, podemos montar otro tanque de combustible al otro lado. Entonces la verdad es bastante interesante, bastante práctico si uno va a practicar off-road, pero si uno realmente no lo va a hacer, pues sí penaliza algo la visibilidad para las personas de acá atrás. Acá tenemos una agarradera bastante firme que está en una posición realmente adecuada, y pues acá tenemos un pequeño espacio para dejar objetos, acá tenemos una salida del sonido Meridian. Detrás de ambas sillas tenemos un puerto USB y acá tenemos un anclaje para poder anclar iPads o poner un gancho de ropa o poner pues la verdad bastantes cosas interesantes. Como ya les había mencionado, acá tenemos una toma de 12 voltios, dos puertos USB tipo C, y acá tenemos otra toma de 12 voltios. En total son, si no estoy mal, 7 puertos USB que tiene este carro alrededor de pues, todas sus plazas. Por último, miremos acá el espacio de baúl, que realmente no es tan grande para las dimensiones del carro, pero pues hay que tener en cuenta que esta es una camioneta de únicamente dos puertas, entonces pues ahí penalizamos por el tema. Acá tenemos a la izquierda el control de la suspensión para subir o bajarla, para que no sea más fácil meter objetos a este carro tan alto. Acá tenemos una luz LED, una toma de corriente de 12 voltios, acá tenemos un ganchito para poder anclar cosas. El suelo del baúl y de la parte de atrás de las sillas es de un material bastante rígido, es un material que está fabricado para que aguante el uso y el abuso, como dirían por ahí. Y algo interesante es que acá abajo tenemos el gato, la herramienta, y no tenemos llanta de repuesto porque la llanta de repuesto está acá colgada en el portón trasero. Acá en esta parte tenemos un espacio para guardar el triángulo de emergencia, que la verdad lo disimula bastante bien. Y por último, acá tenemos un pequeño espacio para dejar algunas herramientas pequeñas, pero pues también es material rugoso, entonces si uno lleva algo ahí sin protección va a estar sonando en todo momento. Ahí está Julián, nuestro querido cámara, que no está haciendo su trabajo el día de hoy, pero bueno, esa es la vista desde atrás. Si tanto usted como yo quiere una de estas para su garaje, tendrá dos inconvenientes. El primero es que esta Defender First Edition en
pues el motor 240 diésel no va a llegar más al país. De pronto podrá pedirla por encargo en alguno de los concesionarios, pero la marca se va a centrar más que todo en la Defender P400 Mild Hybrid, la versión gasolina con un motor 3.0, y esa costará a día de hoy 365 millones. Esta diésel costará 389 millones. Cualquier duda, inquietud sobre este carro, sobre cualquiera otro de los Land Rover que pues están acá en vitrina, puedo dejarlas acá en la cajita de comentarios y ahí se las vamos a responder todas. También las puedo dejar por Instagram o por Facebook, igual en todo lado las vamos a contestar. No siendo más, yo los dejo por el día de hoy. Mi nombre es Federico, esto es Pit Stop y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. También la lista de precios estará en nuestra página web para que no se pierdan la información de ninguno de los carros que probamos. No siendo más, yo los dejo por el día de hoy. Bye bye.